Hermanos, hermanas, jóvenes y jovencitas, estamos aquí en un nuevo día con todos ustedes para poder compartirles más de la palabra de Dios. Palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y es capaz de penetrar hasta el alma y hasta el espíritu. Hoy traemos un nuevo tema para todos ustedes titulado El Cristiano Moneda, de nuestra sección de contenido Cristianos. Este tema, más que nada, abordaremos a un solo tipo de cristianos que normalmente se ven dentro de las iglesias. Cristianos que son candelero en la calle y oscuridad en sus casas. Hoy hablaremos de lo mal que es actuar de esta manera. Cristianos que solamente juegan a ser creyentes y hablaremos de las consecuencias que trae actuar de esta manera. Si te está gustando o te gusta nuestro contenido, te invitamos a que compartas nuestros temas con tus amigos, vecinos y familiares, etc. Puede ser que a alguno de ellos les sea útil esta palabra de aliento. También te invitamos a que dejes un buen me gusta en nuestra página de Facebook, Yo Soy de Cristo por Siempre. Un aviso importantísimo para antes de empezar este video es que dejaremos abajo en la descripción los links de todas nuestras redes sociales para que puedan entrar y dejar un buen me gusta en nuestras páginas, así también como dejaremos el link de nuestro blog principal. Porque por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. ¿Cuántos cristianos no hemos visto que tienen una doble vida, una doble cara? No literalmente, ¿verdad? Sino que son uno dentro y otro fuera de la iglesia. Y por causa de esto, muchos del mundo dicen, ¿qué diferencia hay entre ser un mundano y un cristiano? Si los mundanos y los cristianos toman, fuman y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ya que los cristianos hacen lo mismo que un mundano. Quiero recalcar esto, no lo son todos, pero la mayoría están cometiendo este error actualmente. El error que estamos viendo en este caso, no lo están cometiendo los del mundo al criticar, aunque está mal criticar también. Pero el grave error lo están cometiendo los cristianos al dar un mal testimonio de lo que es Dios, de lo que es Jesús, ya que con sus vidas dan testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Entonces, cuando las personas del mundo ven que nos comportamos igual e incluso nos empezamos a sentir superiores a los que están afuera en el mundo y nos empezamos a sentir que somos perfectos, santos y que las demás personas son pecadores inmundas que se van a ir al infierno, ellos piensan que el ser creyente, que el tener una relación con Dios está mal. Porque como cristianos deberíamos demostrar cómo Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos han transformado, nos han renovado. No solo debemos ser cristianos dentro de la iglesia, ya que ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir. Y esta es la única forma de ser libres. Y ahora te quiero decir, no muchos son cristianos moneda, como los llamamos aquí en este blog o en este canal, sino que hay algunos que verdaderamente son creyentes. No te dejes influenciar, y este mensaje va para ellos, este pequeño consejo. No te dejes influenciar por el mundo, no te dejes influenciar por las malas conversaciones de tus amigos, de tus familiares, de tus vecinos, de tus conocidos, etc. Ya que estas te van a ir destruyendo, junto con los buenos hábitos que tuvieras, así también como las buenas costumbres que tú también tuvieras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. Esos cristianos que solo necesitan de Dios a veces, esos cristianos que se comportan como cualquier ser humano de esta tierra, y esta tierra está llena y vasta de maldad y pecado, aunque también tiene ciertas cosas que Dios nos ha regalado a nosotros los creyentes, que son muy hermosas, como un atardecer, como el amanecer, como el escuchar la lluvia, el escuchar el mar, las olas del mar. Pero no me quiero enfocar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos cristianos que solo son religiosos cuando les conviene,
esos cristianos falsos, esos cristianos moneda, que solo dan a conocer la parte que ellos quieren que vean en la iglesia. Son como la cizaña junto al trigo. Nosotros no podemos hacer nada. El único que puede corregirlos es Dios. Esos cristianos que son criticones, esos cristianos que renuncian a su fe. Y esto me lleva a una pregunta, o nos lleva a una pregunta. ¿Cómo puedes renunciar a la fe? Quiero que alguien me conteste eso. Ah, no es cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a contestarte esta pregunta. ¿Cómo puedes renunciar a la fe? La respuesta es sencilla. No puedes. Porque ¿cómo puedes renunciar a algo que ni siquiera te mereces? La fe no es algo que tú obtienes y luego dices, ya no la quiero. La fe es algo más que eso. La fe es creer en Dios. La fe es tener la certeza de que Dios nos escucha. La certeza de que Dios guarda nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedes dejar de creer en algo que nunca tuviste? Algo que ni siquiera has tenido. Porque alguien que realmente tuvo fe, alguien que realmente creyó, jamás, pero jamás se apartará. Porque nueva criatura es, porque ha sido renovado, ha nacido de nuevo. Y ahora, a todos ustedes que están oyéndome y que están escuchando todo este mensaje que estoy diciendo a través de este canal, que tienen responsabilidades o tal vez no dentro de una iglesia, les quiero decir esto: un título no te hace más o menos importante. Y no me refiero a un título profesional, me refiero a los títulos que la misma iglesia terrenal ha dado, como el ser pastor, el ser diácono, el anciano, el tesorero, el misionero, el ser el director de alabanza, entre muchos otros títulos que la iglesia ha dado. Puede ser que tú tengas mejor vida espiritual que el que te enseña, pero eso solo Dios lo sabe. No nos vanagloriemos y no nos sintamos mejores que otros. Tu vida tiene que ser rendida completamente a Dios, entregarte y no negarte al llamado que te está haciendo a su obra. No seas un cristiano más, un cristiano, porque un cristiano, el título de ser cristiano es un título solamente. Y eso lo puede tener cualquiera. Cualquiera se puede decir que es cristiano, cualquiera que dejó un vicio se puede llamar cristiano. Pero cristiano, lo que es en realidad, es aquel que tomó la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Jesús como su único y verdadero Salvador, a pesar de todas las tentaciones, tribulaciones y vergüenzas, así como las humillaciones. Solo Dios te hará sentir ese gozo en tu corazón. No seas un cristiano moneda, da ejemplo de lo que Dios hizo en tu vida. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Habla, predica y aguanta. Si 7 veces caes, 8 Dios te levantará. Saludos y SCS. Compartas nuestros temas con tus amigos, familiares, vecinos, etc. Puede ser que a alguno de ellos les sea útil esta palabra de aliento, este sermón de motivación. También te invitamos a que dejes un buen me gusta en nuestra página de Facebook. Yo soy de Cristo por siempre. Saludos, YSCS.